Después de la recepción de Man of Steel, Warner Bros. Y Zack Snyder tendrían que decidir cómo es que continuarían con la franquicia del Hombre de Acero. Algunos habían estado convencidos con el nuevo Superman, otros no tanto. Que si causó mucha destrucción, que si el personaje no mata. Había mucho misterio al respecto sobre cómo podría continuar esta franquicia y cómo lograría esta la satisfacción del público. Así que finalmente Zack Snyder anunció que el siguiente filme no se trataría tanto sobre una secuela, sino más un crossover. Un enfrentamiento directo entre los dos íconos más importantes de los superhéroes. Batman y Superman. ¿Y qué tal les fue? Bueno, Batman v Superman, El origen de la justicia, es una de las películas con más opiniones encontradas de los últimos años. Algunos dicen que es terrible, un insulto hacia los personajes en que está basada. Otros que es una obra incomprendida que con el paso de los años obtendrá la relevancia merecida tal como los filmes de Stanley Kubrick. Otros piensan que solo es entretenida. Y otros que es simplemente aburrida. Esta reacción obviamente no le beneficia a Warner Bros., quienes se encuentran deseosos de crear un universo cinematográfico para competir contra Marvel. Si me preguntan a mí, me encuentro en un lugar intermediario ante ella. Hay partes que disfruto mucho de la cinta y partes que no tanto. Por lo cual, estando en esta posición, pienso que lo más adecuado sería simplemente realizar un análisis objetivo del filme y ver cuáles son realmente sus problemas y aciertos. Ha pasado un año desde su estreno y estamos muy cerca de la salida de La Mujer Maravilla, así que pienso no hay mejor momento para hacer este video. La versión que analizaré será por supuesto la extendida, al ser esta la visión original que el director tenía en mente. Igual porque después de ver esta edición se me dificulta un poco ver el corte distribuido a los cines debido a lo mal editado que está. Hablaré sobre los cambios y escenas añadidas más adelante, pero por el momento es hora de comenzar. They took me to the light. A beautiful lie. Explicar la premisa de esta cinta de forma muy resumida pienso que sería un poco inútil debido a que, primero, el título lo dice prácticamente todo y segundo, creo que a este punto la mayoría ya se ha enterado de todo lo que sucede, pero aún así me tomaré el trabajo de hacerlo. Batman v Superman es una continuación directa a los eventos de Man of Steel. La humanidad en general tiene opiniones muy divisivas sobre Superman. Algunos lo ven como una figura divina, otros como una cruel arma con el poder de destruirlo todo que no responde ante la justicia. La trama explicada de forma muy breve nos cuenta la historia de cómo Lex Luthor manipula varias piezas con tal de deshacerse de este ser que opone una amenaza ante la humanidad. Una de ellas es Batman, un viejo justiciero que después de haber pasado por tantas cosas ha perdido la esperanza en las personas y está dispuesto a todo para ejercer justicia contra este alienígena. Con tal de hablar sobre el que considero es el primer problema de la cinta, quiero analizar detalladamente la forma en que transcurre el primer acto de esta historia, que es básicamente el establecimiento de toda la trama, la presentación de la ideología de los personajes y la situación en la que vive el mundo. Durante este primer tercio hay cuatro historias simultáneas que llegan a un clímax en la escena del juicio a Superman, donde, como sabemos, las cosas no salen tan bien. Primero tenemos a Superman, quien tiene que lidiar con la recepción que tiene la humanidad sobre él y continuar aprendiendo a cómo ser el héroe que el mundo necesita. Durante el primer acto, él se entera sobre la existencia de Batman, un vigilante que atemoriza a la gente inocente. Investiga sobre él y cómo su presencia le causa daño a estas personas. Se da cuenta que como Clark Kent es imposible detenerlo, así que decide ponerse su capa de Superman y enfrentarlo cara a cara. Batman, por el otro lado, después de los lamentables eventos en Metrópolis, adquiere un odio hacia este personaje y opina que debe ser detenido antes de que se convierta en un riesgo. Con tal de lograr esto, él empieza a investigar sobre algo llamado el Portugués Blanco. Se entera que se trata de una embarcación que llega una carga de kriptonita con la cual él podría conseguir sus objetivos. Intenta robársela, pero entonces se encuentra Superman y
Y eso es todo. Lex Luthor quiere importar una carga de kriptonita hacia los Estados Unidos para crear un arma capaz de detener a Superman. Al principio parece que todo iría de maravilla, con él incluso obteniendo el derecho de interactuar con los restos de aquella lucha de Metrópolis. Pero al final la senadora le dice que no tiene permiso para importar ese mineral. I'm blocking the import license for your mineral. Lex Luthor entonces lo importa de manera ilegal y se deshace de la senadora inculpando a Superman en el proceso. Finalmente, Lois Lane investiga a fondo los misteriosos sucesos detrás de su misión en África, justo después del intro de la película, donde mucha gente murió y al final Superman resultó en parte inculpado. Encuentra una bala experimental, la manda a investigar y descubre que probablemente todo fue una trampa. Y eso es todo. Las cuatro historias que acabo de contar suenan bastante sencillas y entendibles, ¿no es así? Personajes quieren hacer algo, investigan cómo hacerlo y entonces dan su primer paso hacia adelante. Si es así, ¿cómo diablos es que la película tarda 1 hora y 20 minutos en lograr todo lo que acabo de contar? Y es ahí justo donde el primer problema recae. El ritmo es demasiado lento para su propio bien. Viéndola de nuevo es increíble darse cuenta sobre cómo la primera parte de la película consiste mayormente en conversaciones y más conversaciones. Lo cual por sí solo no es algo malo, pero siendo esta una película llamada Batman v Superman, uno esperaría más acción durante la primera hora y media del filme. Y es que la cosa no es tanto que solo haya conversaciones, sino que en ocasiones sientes que escenas no contribuyen a lo que es la trama principal de la cinta. De hecho, sin contar las escenas iniciales de la película que sirven más como una introducción, la primera escena de acción que consigue lograr un avance sustancial en la historia viene como una hora ya en la película. Hay otras dos escenas de pseudoacción que intenta llamarte la atención con tal de que no te aburras hasta que esta secuencia llegue. Pero la cosa es que si bien te sorprenden y sacan de onda la primera vez que las ves, una vez que vuelves a ver la película sientes que solo alargan más el primer acto de forma innecesaria y pausan el avance de la trama por varios minutos. Estoy hablando, por supuesto, de las pesadillas de Bruce Wayne. Las secuencias de sueño en películas son espadas de doble filo. Proporcionan algo de tensión al espectador con tal de no aburrirlo, pero al final se trata solo de un falso suspenso que no lleva a nada. Bien ejecutadas, podrían ofrecer alguna pista o premonición de lo que podría ocurrir más adelante. Pero si no, una vez que acaben es como, oh, nada de eso pasó en realidad, ¿cuál fue el punto de ponerlo en la película entonces? En el primer sueño tenemos a Bruce caminando hacia las tumbas de sus padres. Ve sangre salir y entonces... ¿Qué nos dice esta escena que no supiéramos ya? Entendemos que Batman está traumado por la muerte de sus padres y por lo sucedido en Metrópolis, así que ¿cuál es el punto? Lo único que ofrece es un recordatorio del nombre de la madre de Bruce, pero más allá de eso no nos dice algo nuevo. Aunque para ser honesto, esta escena la puedo perdonar. Pero entonces tenemos el segundo sueño, una secuencia de acción bastante elaborada y bonita que una vez que acaba terminas con más preguntas que respuestas. Y ya que la cinta finaliza, ninguna de estas dudas se te es resuelta. Sé que quizás estas dudas sean resueltas en secuelas y bla 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 bla, pero aún así. Toda esta secuencia causa un enorme desvío en la trama principal y alenta muchísimo más el ritmo del primer acto. Lo único que fomenta es que Bruce tenga más miedo ante Superman, pero de nuevo, no es algo que no supiéramos ya. Y es que realmente todo el asunto de la Liga de la Justicia es lo que alenta este primer tercio. Por ejemplo, como dije, el objetivo de Batman por aquí es simplemente investigar qué es el portugués blanco. Pero entonces, cuando está a punto de obtener la forma en que pueda descubrir eso, llega la Mujer Maravilla. Se lo roba y alarga la película por varios minutos más en lo que Batman tiene que hablar con ella y recuperarlo. Sí, es cool tener a la Mujer Maravilla por aquí, su contribución en esta cinta es una de las partes más entretenidas. De hecho, espero que su película sea muy buena, pero más que contribuir, su presencia solo alarga y sobrecarga más una película que de por sí ya tiene cuatro historias ocurriendo al mismo tiempo. Dicho esto, una vez que llega la secuencia en que estas cuatro historias colisionan, resulta bastante interesante y la parte de la explosión, incluso ahora me sigue dejando un gran impacto, está muy bien ejecutada. Da paso a lo que es el segundo acto y no lo sé. Es aquí donde finalmente sientes que la película está avanzando hacia adelante, hacia lo que la audiencia realmente quería ver desde un comienzo. Batman v Superman carga con unos temas un cuanto pesados para una película de superhéroes. Nos habla sobre cómo la humanidad reaccionaría ante la llegada de un alienígena como Superman.
¿Es un héroe? ¿Una amenaza? ¿Debería responder ante el gobierno? ¿Trabajar bajo su propia justicia? How he decides which lives count and which ones do not. Si nosotros como seres humanos nos ponemos todos locos tan solo por la existencia de diferentes razas y sexualidades, ¿cómo diablos actuaríamos si hubiera un alienígena así? Zack Snyder decidió aprovechar la conflictiva recepción del Hombre de Acero y la utilizó como una metáfora para la secuela. Podría decirse que él se proyecta más que nada en Superman, en cómo él siempre intenta hacer lo correcto, pero al final del día sus acciones, por más buenas intenciones que tuvieran, terminan con consecuencias que afectan a todo a su alrededor. Superman en esta película, en vez de ya iniciar como un símbolo de esperanza como la película pasada nos había dejado, es más alguien aún dudoso de sí mismo. Él quiere representar esperanza, pero el mundo le sigue mostrando lo peor de sí mismo, a un punto en que él simplemente cae ante sus reglas. No one stays good in this world. Es entonces que con toda esta presión se entera de la existencia de Batman, un vigilante muy parecido a él cuya sola presencia causa temor a las personas. Por lo cual Superman, con las ansias de querer convertirse en este símbolo de esperanza y con un poco de hipocresía, decide encontrar la manera de encargarse de este individuo. Mientras que Batman, como dije antes, se encuentra simplemente furioso y quiere detener a este alienígena lo más antes posible. El arco de ambos personajes recae en la superación personal. Batman debe recuperar la esperanza que perdió, cosa que se logra al final ya que Superman se sacrifica por la humanidad. Y Superman debe dejar sus inseguridades detrás, aceptando la muerte como su destino final y muriendo orgulloso de haber salvado a su mundo, incluso aunque gran parte de este lo odie. Los arcos de ambos personajes en esta cinta me agradan, es solo que opino que Zack Snyder no lo supo ejecutar muy bien. Pero es algo que recae más en la situación en que se encontraba esta cinta desde un comienzo. A diferencia de Marvel, Zack Snyder no tiene superhéroes completamente establecidos con los cuales trabajar. Superman aún continúa aprendiendo a ser Superman, y el Batman con el que está trabajando es completamente diferente al que Christopher Nolan nos había acostumbrado. Por lo cual las críticas que la gente realiza de cómo estos personajes no fueron completamente respetados son completamente entendibles. Y es que creo que otro problema que se suma a esto es que hay muy pocas escenas en que realmente muestren a los personajes de forma agradable, ya que por lo general, la película entera tiene un tono tan serio y deprimente que nunca hay una oportunidad para ver a estos personajes fuera de sus aspectos negativos que Zack Snyder se esfuerza tanto en mostrar. En vez de mostrarnos a Superman alegre y salvando gente, con tal de mostrar sus ansias de ser un símbolo de esperanza, nos pone un montaje con música melancólica donde parecería que Superman salva al mundo más por obligación que por gusto. Lo cual sí, entiendo que en parte ese es el punto, pero igual. Es muy difícil identificarse con un personaje que se la pasa depre por toda la cinta y más cuando es Superman. O sea, toda la experiencia más pesada de lo que debería. Hay solo una parte donde él muestra una sonrisa constante, pero se va tan rápido que conforme avanza la trama desearías que hubiera más escenas así, donde pudieras ver a la personalidad del personaje brillar. Con Batman es un asunto más entendible porque bueno, es Batman y de por sí el personaje es oscuro. Pero incluso en ese caso siento que al menos Christopher Nolan le daba unos cuantos momentos de humor para resaltar su actitud. Y es que es este tono deprimente el que termina haciendo a toda esta cinta algo conflictiva. Por más que respete que Zack Snyder intentara hacer algo diferente con esta cinta, es imposible para mí no pensar que escenas como esta o esta fueron demasiado lejos para un filme llamado Batman v Superman. Es muy notable que Zack Snyder quiso hacer de este su segundo Watchmen, una película con temas profundos que hablara del tema de los superhéroes como si realmente existieran. La cosa aquí es que si realmente quieres que la gente se tome muy en serio tu historia, debes estar al menos seguro de que esta sea consistente hasta el final. Y es que Batman v Superman tiene agujeros y fallas argumentales que son imposible no notar, y más cuando la cinta te pide a gritos que te la tomes muy en serio. ¿Por qué Superman no le dice a Batman que su madre está en peligro desde un principio? Hay muchas posibilidades de ello durante la pelea, pero jamás toma la oportunidad. ¿Por qué Superman no empieza hablando ante los medios y confirmando su posición? ¿Por qué tiene que esperar a que pase una hora de película para hacerlo? ¿Cómo es que Batman no puede al menos sospechar que hay algo detrás de la explosión? Sé que su ira hacia Superman es muy cegadora y todo, pero me sorprende que ni siquiera Alfred le intentara hacer entrar en razón sobre ello. Si Superman es tan rápido, ¿cómo es que Batman pudo ir a donde se encontraba su madre, luchar con varios matones y salvarla? Pero él en todo ese tiempo pudo apenas llegar a donde Luthor. En escenas posteriores
anteriores puedes ver que el tipo vuela incluso hacia el espacio, así que ¿cuál es el punto de su tardanza? Igual tienes el clásico, si Superman puede sentir que Lois Lane está en peligro y siempre está para salvarla, ¿cómo no pudo hacer lo mismo con su madre? Leí por ahí que Zack Snyder dijo que iba a incluir una escena donde él intentaba buscar a su madre, pero sentía tantas voces en los alrededores que al final era incapaz de encontrarla. Pero al final no la puso porque era muy oscura. ¿Oscura? ¿Me vas a decir que esto no es demasiado oscuro? ¿O esto? Esa es exactamente la cuestión. En ocasiones la película requiere que interpretes y le pongas de tu parte para entenderla, pero en otras hay cierta inconsistencia que te saca de este proceso. A veces te entrega metáforas obvias y en cámara lenta hacia Jesucristo, la religión y demás, y en otras... ¡Sí! ¡Oh, rayos! ¡Martha! A pesar de sentir que el primer acto de la película sea algo lento y bueno, el segundo tiene sus problemillas pero no es nada grave, las primeras dos horas de la película las considero en realidad bastante consistentes. No funcionará como una película de superhéroes increíble, pero se trata de un más o menos fascinante debate sobre cómo somos los seres humanos. Será muy serio para su propio bien, pero al fin y al cabo puedo respetar muchísimo en esta parte la visión de Snyder y lo que quería conseguir, incluso aunque no fuera un producto perfecto. El problema viene con la palabra que marca la transición del segundo al tercer acto. Pero bueno, tampoco hay que adelantarnos demasiado. En mi explicación de la trama me quedé tan solo al final del primer acto, cuando Wally, un antiguo trabajador de Bruce Wayne que odiaba a Superman por haberlo dejado inválido, "My wife walked out on me. I can't even piss standing up. Let me face him." Es víctima de un atentado terrorista por obra del Lex Luthor, con tal de incrementar la tensión en la situación. La ira de Batman incrementa a un punto en que está convencido que la única forma de detener estas consecuencias es derrotar a Superman. Superman, por el otro lado, se siente culpable por lo que ocurrió y por no haber notado que una bomba estaba en el lugar. Standing right there and I didn't see it. Clark, there are people behind this. I'm afraid I didn't see it because I wasn't looking. Viaja hacia el Polo Sur, donde tiene una epifanía con su difunto padre de que, si bien siempre habrá consecuencias, nunca hay que olvidar que su propósito siempre será al fin y al cabo defender a su mundo. Y que pase lo que pase, debe tener una persona a su lado que sea su balance emocional. Did the nightmares ever stop? Yeah. When I met your mother, she gave me faith that there's good in this world. She was my world. El objetivo de Luthor es deshacerse de Superman a toda costa, por lo que al ver el avance de Batman en su ira, idea un plan. Él hará que Superman enfrente a Batman. Si Batman derrota a Superman, entonces muy bien para él. Pero si no, hará que el mundo vea cómo Superman es un asesino y liberará un arma para que lo derrote. Después de lo ocurrido, Superman no tiene realmente ningún plan de hacerlo algo a Batman, por lo que Lex secuestra a su madre y a Lois para llamar su atención. Soborna a Superman de que si no enfrenta a Batman matará a su madre y ¡pum! Tenemos la pelea que todos vinieron a ver. Quizás no sea una motivación para la pelea que la audiencia deseaba, pero saben, se puede aceptar. La pelea por sí sola es muy entretenida y tiene sus momentos de genialidad. Pero entonces tenemos este mágico momento en que Batman descubre que la madre de Superman tiene el mismo nombre que su madre. Sí, entiendo que el punto de la escena es que Batman se da cuenta que se está convirtiendo en aquel asesino del callejón que asesinó a sus padres. Pero no puedo decir que simplemente me encanta la forma en que se ejecutó este momento solo por lo que en realidad significa. Para ser honesto, la primera vez me causó algo de gracia. Creo que pudo haber mejores maneras en que este momento se ejecutara mejor, pero realmente no estoy aquí tanto para hablar de esta escena, sino de lo que pasa después. Y de lo que considero son los problemas más grandes de la película. Lex Luthor y Doomsday.
Entonces, la motivación de Lex Luthor es que él odia a Dios. Es un ateo a morir y no cree que deba existir algo superior al ser humano. Así que quiere matar a Superman a toda costa porque para empezar es una amenaza para la humanidad y también representa una falla en la ideología con la que él se ha criado. Because God is tribal. God takes sides. No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from daddy's fists and abominations. I figured out way back. If God is all powerful, he cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all powerful. Le gusta estar en control y odia a toda figura superior a él porque le recuerda a su padre. Bastante interesante la verdad, a pesar de la sobreactuación de Jesse Eisenberg que se puede tornar molesta en ocasiones. Pero entonces llega Doomsday, quien literalmente rompe bastante la lógica de Lex. Si quieres destruir a Superman porque se trata de un ente superior, ¿cómo por qué crearías a una bestia con más poder de destrucción que él? ¿Pensaba que lo podría controlar? ¿Su odio contra Superman era tanto que no pensó en las consecuencias? ¿Quién sabe? Porque la película nunca te lo explica. Al final solo puedes suponer porque el filme nunca se toma el trabajo de establecer cómo Lex estaría dispuesto a realizar una acción tan riesgosa como esta. Tampoco ayuda que la información que reciba sobre Doomsday sea tan vaga o que la forma en que Lex consiguió esta información fuera tan fácil de conseguir. Y entonces tiene su plan. Si Batman no mata a Superman hubiera sacado a Doomsday. Pero si Batman sí lo lograba matar, ¿qué hubiera hecho entonces? El tipo inicia el proceso de despertar a Doomsday desde antes que la pelea entre estos dos empiece, así que ¿cuál es el punto? Sabes, no creo que hubiera sido tan simple como solo apagar la máquina esta y dejarlo dormido. Si Superman no hubiera gritado Marta, hubiera muerto. Entonces, ¿qué hubieras hecho, Lex? ¿Qué hubieras hecho? La presencia de Doomsday no afecta a la trama solo en el ámbito argumental, sino igual con el tono que el filme había manejado hasta este punto. Durante las dos primeras horas todo había sido serio, deprimente y realista, como para que al final la película te venga con esto. Es como si en El Caballero de la Noche la parte final, en vez de ser esta lucha de suspenso e ideologías entre Harvey, Batman y Jim Gordon, hubiera sido una lucha con un guasón mutante. O como si Watchmen, en vez de ser de nuevo una lucha de ideologías entre los personajes y lo que la paz en realidad es, hubiera sido una pelea con un pulpo gigante. Estas obras se mantuvieron hasta el final fieles al tono que habían establecido desde un principio, por lo que resulta algo anticlimático que una cinta que se había construido como algo de suspenso político y filosófico termina en una lucha con un monstruo gigante que apenas si es explicado. Pero claro, hay que construir a la Liga de la Justicia y la película de la Mujer Maravilla por medio de este correo electrónico. Da igual que nos estemos desviando bastante de la trama establecida desde un principio, las secuelas van a ser increíbles. Y es chistoso porque la secuencia de pelea en sí misma es algo entretenida, pero es solo que es como si vieras una película completamente distinta. Y ese es un muy grande problema, pero bueno. Tampoco es terrible en todos los sentidos. Incluso aunque es muy pronto para que mataran a Superman, su sacrificio se complementa bien con su arco y con el de Batman. La parte de la Mujer Maravilla es genial. Me gusta la musicalización de cuando Superman va al espacio con Doomsday. Y la escena del funeral me parece bastante efectiva, sobre todo en la versión extendida donde puedes ver más sobre la reacción de la gente ante su muerte. Y bueno, es aquí donde llegamos al final. Ritmo lento, tono demasiado oscuro para su propio bien, personajes no muy bien establecidos, unos cuantos agujeros argumentales y una trama que de vez en cuando pierde el enfoque son los problemas que Batman v Superman tiene. No odio esta película, para nada. Como he dicho, hay partes que me gustan bastante. La música de Hans Zimmer y John KXL es de mi agrado. El look visual de Zack Snyder siempre será bonito de ver.
Varias de las escenas están muy bien dirigidas, la acción es increíble y me agrada el esfuerzo que se le puso en el aspecto filosófico, incluso aunque no fuera excelentemente llevado a cabo. Al menos intentó hacer algo distinto y eso lo puedo respetar. La versión extendida es sin duda la edición superior. Incluso aunque el ritmo es lento, la verdad es que fluye muy bien y las escenas agregadas le añaden más valor al filme. Arreglan un par de agujeros argumentales que la versión de cine tenía. Pule más la motivación de los personajes y le da sentido a ciertas secuencias que en lo original no tenían. Quiero que este universo de DC tenga éxito. Quiero ver cosas distintas en el cine. Quiero que la Mujer Maravilla sea buena. Quiero que la Liga de la Justicia haya aprendido de los errores de Batman v Superman y sea un viaje increíble. Quiero que todos los proyectos a futuro sean geniales. Pero para que esto se logre es importante primero darse cuenta de los problemas que se tuvieron en el pasado, para así lograr un avance en el futuro. Y ojalá Warner Bros. Y DC lo hagan.